Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una conciencia viva. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Libro del Eclesiastés, capítulo 7, versos 21 y 22. Si solamente leyésemos el primero de estos dos versículos, la práctica totalidad de los oyentes dirían amén, pues todos guardamos en nuestros corazones, por mucho que digamos que no, el recuerdo de cuando se nos criticó, de cuando se sacaron de contexto nuestras palabras, convirtiéndonos así en proscritos, de cuando se nos difamó o prejuzgó, o de cuando fuimos objeto de calumnias. Pero también, a una gran mayoría, le costaría mucho reconocerse entre los de este segundo versículo. Pero, ¿y por qué les costaría reconocerse? ¿Acaso porque no se recuerdan en tales circunstancias? ¿Tal vez porque creen que nunca dijeron mal de nadie? ¿Tan fugaz es acaso nuestra memoria? ¿O quizás sea que tienen una imagen de sí mismos un tanto distorsionada, causada por una desmedida autoestima? Pues no creo que nadie piense que la Biblia se equivoca con él, porque él está limpio de estas cosas. En cualquier caso, no podemos defender nuestra inocencia ante estas afirmaciones que sobre todos nosotros deja caer la palabra de Dios. ¿Y por qué afirmo que es sobre todos? Porque es Dios mismo quien asevera que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Sí, tú también. Sea como sea, nos desagrada muchísimo vernos reflejados entre los lenguaraces que estos versos retratan. Pero la Biblia es muy clara cuando dice: tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuánto escombro de justificación vertemos sobre este tipo de afirmaciones con las que la Biblia nos muestra nuestra condición? En muchos casos lo hacemos hasta cubrirlas totalmente. ¿Cuántas veces buscamos para nosotros excusas que salven nuestras conciencias, mientras en el fondo, pero eso sí en privado, nos reconocemos con claridad entre los inicuos? Ahora bien, si nos ceñimos al pie de la letra en cuanto a estas dos afirmaciones, en cuanto a estos dos versículos que encabezan este pensamiento, es posible que alguno encuentre, tras las palabras «no oigas a tu siervo», algún lugar donde esconderse, pensando «yo no tengo siervos». Pero no te engañes, porque puedes con total libertad sustituir eso de «tu siervo» por algo más al uso de hoy en día, algo como «tu hermano en la fe, tu compañero de trabajo,
tu amigo o incluso tu familia. En cualquier caso, ya sea una causa justificada o simplemente porque caímos en lenguas insidiosas, siempre recordamos con dolor esos episodios en los que fuimos objeto de chismes o de dimes y diretes. Lo que resulta curioso es el hecho de que aún habiendo sido objeto de esas críticas o murmuraciones y habiendo experimentado el dolor de vernos en boca de otros, no hayamos eliminado de nuestros corazones ni de nuestras bocas el ser también nosotros parte de esos lenguaraces. ¿Has pensado alguna vez que esos comentarios sobre la mortandad de tus hermanos, esos comentarios que sin temor al dolor que van a causar, van a salir volando hasta llegar a los oídos de sus protagonistas? Ellos no te van a decir nada. Te seguirán saludando como cada día. Pero tú rompiste en mil pedazos la confianza que habían depositado en ti y cerraste a cal y canto las puertas que el amor y esa confianza habían abierto entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 14. El apóstol Pablo, aunque entre las páginas de sus cartas nos deja entrever la fuerza de su carácter, también nos permite contemplar su amor y paciencia para con los débiles. No encontramos en sus cartas cosas como «ahí va otro muerto espiritual» a la hora de hablar de nadie. Es más, sus palabras son más bien: «así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. ¿Cómo podemos ser pacientes para con todos? ¿Acaso apartándolos de nosotros? Si es así, si los apartamos de nosotros, ¿hasta cuándo los dejamos apartados? ¿Hasta que se sequen definitivamente? ¿Acaso tú no recuerdas el tiempo en el que estuviste seco o equivocado? ¿Te apartaron de su lado tus hermanos definitivamente y te abandonaron ahí, en tu sequedad y en tu error? ¿O acaso no tuvieron paciencia para contigo y te fueron apoyando y respaldando sabiendo que Dios no te abandonaría? ¿Por qué entonces abandonas o rechazas a tus hermanos cuando cometen errores? ¿Nos dejó Jesús esa enseñanza en su relación con sus discípulos? Son muchas preguntas para no tener respuestas. Solamente queda recordar lo que Dios nos dice a través del escritor del Eclesiastés. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y esto es una verdad sobre nuestras vidas, las de todos nosotros, que quedará para siempre escrita en la Biblia para mantener vivas nuestras conciencias. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.